En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el capítulo sexto de San Juan se cuenta la multiplicación de los panes. En ese capítulo sexto hay una frase de Cristo que tiene una cierta dureza para referirse a la gente que quiere seguirlo. Dice Jesús hacia el final del capítulo sexto de San Juan: ustedes vienen no porque hayan entendido los signos, sino porque comieron hasta saciarse. Esa frase de Cristo, que es como una especie de realismo crudo del Señor, muestra lo que podemos llamar el aspecto más humano del Evangelio. Por supuesto que Dios merece ser amado por ser quien es, y Dios merece todo sacrificio, y Dios no tiene que darnos nada para que lo amemos. Pero, como también le enseñó Dios a Santa Catalina de Siena, bien sé yo que el hombre es primero imperfecto y luego perfecto. Esto indica que Cristo mismo tiene conciencia de cómo al principio nuestro trato con Él no es un trato perfectamente desinteresado, sino que tenemos motivaciones muy humanas, y esas motivaciones muy humanas solo progresivamente las vamos, por decirlo así, purificando hasta llegar realmente a un grado profundo de convicción y de desinterés. Lo usual no es que una persona empiece su camino de la fe o su camino vocacional con un perfecto y absoluto desprendimiento de todo. Más bien, lo propio de las almas ya muy perfectas, muy avanzadas, es que llegan a ese desinterés. Si uno estudia a un autor como San Juan de la Cruz, nos damos cuenta que solamente al final del recorrido, solamente cuando se llega a una alta perfección, la persona verdaderamente llega a decir que ama a Dios simplemente por ser quien es. Estas noches del espíritu, noche de los sentidos, noche del espíritu, de las que nos habla un San Juan de la Cruz, están indicando precisamente como esas purificaciones muy altas, esas purificaciones muy profundas también, que llevan a la persona a un amor realmente desprendido de todo. Pero seamos realistas, eso está hacia el final del camino. Lo cual significa que durante todo el camino, muchos de nosotros estamos condicionados por muchas motivaciones y también estamos condicionados por muchos impedimentos, que no deberían ser impedimentos. Uno no debería frenarse por eso, pero uno sí se frena por eso. Entonces tenemos que hablar de estos que son aspectos sociales de la acogida del Evangelio. ¿Qué es lo que hace que en ciertos momentos el Evangelio se propague a gran velocidad? ¿Qué es lo que hace que en ciertas épocas haya muchísimas vocaciones? ¿Y qué es lo que hace también que en otras épocas disminuyan muchísimo las vocaciones o se vuelva muy lenta la propagación del Evangelio?
Para aumentar un poco nuestro interés en este tema, permítanme dar algunos ejemplos así sencillos. Pensemos en la difusión del Evangelio en zonas como la India, o como China, o Japón. Todos somos conscientes de que en esas zonas del mundo el Evangelio ha ido creciendo, pero muy despacio, muy, muy despacio. Yo he tenido ocasión de visitar algunas de esas zonas del mundo y uno se da cuenta que es muy despacio como va. Piense usted, por ejemplo, en Japón. El número de cristianos en Japón, el número de católicos en Japón, prácticamente permanece estable. Eso no aumenta ni disminuye mucho. Debe haber un factor especial ahí. ¿Cuáles son esos factores que hacen que ahí se frene un poco ese avance? Comparemos con lo que sucedió en la América precolombina. Comparemos con lo que sucedió en nuestro continente. Llegan los evangelizadores, fundamentalmente españoles, aunque también algunos portugueses, y en el cabo de 100 años, 150 años, esto era prácticamente todo cristiano y católico. Y no se puede decir que la razón es porque aquí llegaron evangelizadores españoles y en otros sitios no. Si examinamos, los mismos españoles que tuvieron grandes éxitos aquí, tuvieron un éxito más modesto en otras partes, por ejemplo, en el mismo Japón. En general, en Asia, hubo muchos misioneros españoles, en Vietnam, en Corea, en China, en Japón, y el éxito muy modesto. Dios es el mismo Dios en todas partes. Dios es el mismo Dios en todas las épocas. ¿Qué cambia? Cambia un poco estos factores sociales que hacen que la parte humana de la acogida del Evangelio sea distinta. Le voy a dar otro ejemplo que lo conozco, yo diría, bastante bien, porque tengo una tía que es religiosa de esa comunidad. Hablo de las dominicas de la Presentación. Nacen las dominicas de la Presentación a finales del siglo XVII en Francia. Siglo XVIII, tienen una extensión, un crecimiento un poco modesto, podría decirse. Ahí se van a encontrar con todo este fenómeno de la Ilustración y todo aquello. Siglo XIX, siguen creciendo, pero a una velocidad muy moderada. Cuando tocan tierras de Colombia, la cosa es totalmente distinta. En un momento dado llegó a haber 3.000 religiosas de la Presentación en Colombia. Este era el país donde había más hermanas de la Presentación en todo el mundo. ¿Qué factores? Claro, está primero la providencia de Dios, eso nadie lo niega. Está primero el amor de Dios. Pero no cabe duda de que hay factores sociales, factores muy humanos, repito la expresión, que hacen que en ese momento, cuando llegan las hermanas de la Presentación aquí a Colombia, se produzca un fenómeno de extensión realmente impresionante. Tenían entonces, en una época, provincia de Cali o Manizales, creo que se llamaba, una o dos provincias en Medellín, dos provincias en Bogotá, una provincia en Bucaramanga. Iban creciendo a otros países y, sin embargo, en esos otros países no se repitió el fenómeno que se dio en Colombia. Es bueno estudiar ese tema. Lo mismo puede decirse de lo que sucedió después de la guerra, después de la guerra civil en España. Ahí se dio un factor muy interesante con el término de la guerra civil. Si uno mira lo que sucedió en España, pasando la guerra civil, es decir, los años 30 del siglo XX, hubo un florecimiento vocacional especialmente entre los varones. Eso fue una cosa impresionante. Crecieron a velocidad acelerada.
fue la época en que muchas comunidades, incluyéndonos nosotros los dominicos, hicimos grandes, grandes casas. Así, por ejemplo, la provincia del Rosario, de los dominicos, la llamada provincia misionera, la provincia del Rosario hace un enorme convento, el convento de Alcobendas, una cosa gigantesca. Salamanca se extiende, el convento de Salamanca de la provincia de España se extiende. También otra cosa portentosa, incluso en un país como Holanda, uno de los conventos más bellos que haya tenido la orden, en Nimega, allá en Holanda. Un convento precioso, inmenso, inmenso. Era la época de grandes construcciones. En esa fiebre de grandes construcciones se hizo también el convento de Santo Domingo de nosotros los dominicos aquí en Colombia. Aunque la situación en Colombia ha sido distinta de estos otros lugares. Al cabo de unas pocas décadas, esos edificios se quedan sin habitantes. Al cabo de unos pocos años, empiezan a ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay que arrendarlo, hay que venderlo. River Forest, uno de los conventos más emblemáticos de los dominicos norteamericanos, lugar que está unido a la historia de la orden dominicana, porque fue el famoso convento que hizo la gran actualización de las constituciones después del Concilio Vaticano II, River Forest, vendido. El bellísimo convento de Nimega, vendido. Y muchos de estos grandes edificios arrendados o vendidos. ¿Qué ha cambiado? Dios no ha cambiado. La maravilla de su amor no ha cambiado. Han cambiado factores sociales, históricos, que tienen un impacto en la difusión del cristianismo y tienen un impacto en la cantidad y en las expectativas. No voy a hablar de calidad, voy a hablar de expectativas. En la cantidad y en las expectativas de las vocaciones que llegan. Entonces, este es un tema que amerita estudio. Es un tema muy interesante y es un tema muy, ¿cómo decirlo? Muy delicado, es decir, uno toca sensibilidades con esto. Yo me imagino que si esto que estamos grabando y filmando, si esto lo escucha un dominico de España, en las circunstancias actuales en que ellos están, en que han tenido que unificarse, ya no existe más la provincia de Aragón, ya no existe la provincia bética, ya no existe la provincia de España. Esas tres provincias tuvieron que unificarse en una gran entidad que se llama la provincia de Hispania, en latín. Mientras tanto, los dominicos de la provincia del Rosario, pues ya no tienen su gran centro de estudios en Madrid, en el bellísimo Alcobendas, por lo menos bello por lo que habla de nuestro carisma. Ahora el noviciado y los estudios están todos en Asia. Y todos estudian inglés. Yo tuve ocasión de visitar hace unos años y de conversar con los novicios allá en Hong Kong, que es el lugar donde está esa nueva presencia, o digamos, ese nuevo modo de hacer presencia de los dominicos de la provincia del Rosario. Este es un estudio difícil de hacer, porque uno toca sensibilidades. Repito, si yo fuera español y me van a hablar de lo que pasó con Salamanca, con Alcobendas, con el gran estudio de filosofía que tenían ellos en Valencia, en Torrent, pues eso es duro. Y por eso estos son temas que uno no quiere estudiar. Es interesante ver cómo los mismos cuadros se han repetido en distintos lugares. Lo que fueron las hermanas de la Presentación para Colombia fueron las dominicas de la Inmaculada Concepción, las DIC, en el Perú. Esa es otra fundación francesa. Esta fundación francesa llegó al Perú. En Francia más o menos creció hasta un cierto punto, pero cuando llegaron al Perú se extendieron. Y vienen una cantidad de casas y sobre todo colegios en muchos sitios del Perú. Esas son las DIC. Las dominicas de la Inmaculada Concepción, que he tenido el gusto de tratarlas y de servirles tanto en México como en Ecuador como en el mismo Perú.
Este es un estudio difícil, pero quiero destacar, es un estudio necesario. También es un estudio necesario por otra razón, porque estos factores sociales o sociológicos no son únicamente algo que está afuera. Esto lo lleva uno adentro. Algún filósofo decía, lo último que descubre un pez es el agua. El pez se mueve en el agua, se alimenta en el agua, se reproduce en el agua, descansa en el agua, pero tomar conciencia de que estoy en algo que se llama agua es lo último que hace el pez. Descubrir el agua en la que me muevo, tomar distancia de la atmósfera o ambiente que he respirado toda mi vida. Porque efectivamente, toda forma de conocimiento requiere una cierta distancia. ¿Por qué puedo ver este plato, esta mesa o este vaso? Pues, porque son distintos del aire. El aire mismo es transparente. El aire es transparente. Entonces, tomar conciencia de que existe algo que se llama aire, o que el pez tome conciencia de que hay algo que se llama agua, eso cuesta trabajo. Bueno, digámoslo sin tanta metáfora. Lo más difícil de descubrir y criticar es el ambiente que uno siente como propio. Ese es el agua para nosotros. Lo que es el agua para el pez, ese es el ambiente para nosotros. Entonces, para una chica, en 1910, en 1920, resultaba muy natural entrarse a la vida religiosa. Es decir, no era algo tan extraño, era algo que estaba en el ambiente. Sociológicamente, Colombia era un país católico, intensamente católico en esa época. Entonces, que una chica dijera, voy a entrar de religiosa, no producía tanto impacto en 1925 al impacto que produce en el 2025. O pongámoslo con el año en el que estamos. Una cosa es 1919, donde el Congreso de la República de Colombia agasaja y honra a la Virgen de Chiquinquirá, y otra cosa es en el 2019, donde el Congreso de la República de Colombia, en su mayoría, solo tiene un lema con respecto a la religión. De lejos la religión. Entonces son ambientes distintos, y ese ambiente distinto tiene un impacto vocacional también. Pero el impacto vocacional no es solamente que lleguen más o menos vocaciones, es también cuáles son las expectativas y qué traen en su corazón, cuál es el bagaje, cuál es el equipaje que traen estas vocaciones. Hace unos 20 años hablaba con un sacerdote, puede ser más de 20 años, hablaba con un sacerdote español que llevaba tiempo con labor misionera en Venezuela. Venezuela tuvo hasta hace unos años, en cuanto a presencia dominicana, Venezuela tuvo dos realidades, dos entidades. Tanto la provincia Bética como la provincia del Rosario estaban en Venezuela. Bueno, alguno de estos padres me comentaba sobre lo que significaba formar jóvenes en Venezuela. Y me decía, de lo más extraño para nosotros españoles y dominicos es darnos cuenta que la mayor parte de estos jóvenes que llegan no tienen la experiencia de comer en comunidad. Prácticamente, pasada la infancia, el venezolano típico, nos decía él, es algo que yo no he comprobado, pero tengo la idea de que es así, por las pocas veces que he podido ir a ese país, me decía él, el joven venezolano típico come solo,
llega, saca alguna cosa, la calienta en el horno, come algo, llega otro, come. O sea, no tienen costumbre de compartir. Claro, como eso es lo normal para ellos, ellos no ven nada de raro en eso. Eso es lo que quiere decir la metáfora del pez y el agua. Uno no ve nada raro en aquello en lo que uno está acostumbrado. Muchos jóvenes están acostumbrados hoy a tener la mayor parte de su vida social en el celular. Ahí está toda su vida social. O la mayor parte, por lo menos. Cuando llegan, por ejemplo, a un noviciado y la vida social, el grupo de WhatsApp desaparece, y lo que aparece es que nos sentamos, por ejemplo, para una recreación comunitaria, es algo nuevo y raro para ellos. Porque en el grupo de WhatsApp, si el tema se pone aburrido, pues yo paso a otra aplicación. Ya, me fui. Y respondo dentro de 3 horas o respondo mañana. Si tú y yo estamos en una conversación de WhatsApp y te hago una pregunta incómoda, tú me puedes dejar en visto. Me respondes por la noche. Mira, me ocupé de tal cosa. Ya hoy por hoy los jóvenes no se ponen en la tarea de dar disculpas ni explicaciones. Pero en cambio, si estamos frente a frente y yo te hago una pregunta incómoda, o tú me haces una pregunta incómoda, que yo considero incómoda, supongamos que tú me preguntas, qué sé yo, padre, ¿usted consideró seriamente retirarse de la orden? Suponte que yo te miro un momento, bajo mis ojos y me voy. Y luego vuelvo a las 4 horas y te digo, mira, estuve pensando en tu pregunta. Pues tú dirías, qué tipo tan raro. Pero así es como funcionan las comunicaciones en el celular. Lo que quiero destacar con esto son 2 cosas. Primera, que los cambios sociales tienen una repercusión en la manera como se acepta o se rechaza el Evangelio. Y segunda, que esos cambios sociales están en nosotros también. Lo que vamos a hacer en el resto de esta charla es comentar algunos frenos y algunos aceleradores. ¿Cuáles son los 5 grandes frenos? Los frenos que detienen a las personas para que abracen con más amor el Evangelio. Y eso implica también las vocaciones. ¿Cuáles son los grandes frenos vocacionales? Ahí están, los vamos a ver. Y aparece una palabra ahí. Vamos a mencionar 5 factores, pero yo puse por algo esa palabra ahí, la palabra dinero. Por una razón la puse. Vamos a ver qué tiene que ver eso. Y luego, vamos a hablar también de los aceleradores. De todas las predicaciones de este retiro, les adelanto que esta es la más, entre comillas, humana. Es decir, aquí vamos a hablar de cosas muy humanas, de cómo somos nosotros los seres humanos. El amor de Dios siempre vence, eso es verdad. Pero hay una cantidad de factores bastante humanos. Hablemos de frenos. ¿Cuáles son frenos grandes que hay? Que detienen a las personas de aceptar el Evangelio y que en particular los frenan en una opción vocacional. Esto vale para los que no entran, pero esto vale también para personas que sí entran, pero que aún adentro siguen frenados. Primero, resulta que el dinero tiene una tremenda importancia como factor humano. ¿Por qué? Porque las personas que han llevado una vida demasiado rodeada de comodidades y pertenecen a familias con mucho éxito económico, difícilmente abrazan el Evangelio. Muy difícilmente. Puede decirse que su dependencia del éxito económico les frena bastante. Pero en el otro extremo,
de la situación social, también hay freno. Es decir, las personas que han tenido grandes, grandes necesidades económicas, tampoco suelen abrazar el Evangelio como tal. Yo me acuerdo el caso de Tibú, norte de Santander, donde nosotros dominicos de Colombia tenemos misión. En una época la parroquia nuestra daba ayuda en forma de mercados a algunas familias. Luego nos dimos cuenta que algunas de las personas que recibían mercados católicos, luego recibían mercados protestantes. Entonces iban al culto los sábados, iban a misa el domingo, mercado por aquí, mercado por allá. Las personas de muy, muy grave necesidad, no hablo aquí de la simple pobreza, hablo de la grande, muy grande necesidad económica, y las personas de mucho dinero son personas que suelen sentirse frenadas. Hay excepciones. En la orden dominicana tenemos una excepción en el famoso predicador Luis de Granada. Fray Luis de Granada era hijo ilegítimo, entiendo yo, de una mujer que durante mucho tiempo había ayudado a lavar ropas en el convento de esa ciudad, la ciudad de Granada, en España. Hijo de madre soltera o separada o lo que hubiera sido, y de una gran pobreza. Pero este hombre llevó realmente una vida ejemplar, una vida preciosa, y llegó a ser uno de los más grandes predicadores del siglo XVI. O sea que excepciones hay. Pero en general, la demasiada necesidad económica atrapa mucho a las personas, por muchas razones. Ya lo dice San Agustín en su regla, ustedes lo recuerdan. San Agustín dice, muchas veces el que ha tenido tanta necesidad, apenas llega al convento, quiere un ascensor social. A veces lo quiere para sí mismo, a veces lo quiere para la familia, o a veces la familia presiona. Es difícil. Entonces hemos tenido casos en mi provincia, por ejemplo, de padres que son de una gran caridad, pero son caritativos con los bienes de la comunidad. Entonces saquean la nevera del convento para hacer caridad con tales o cuales personas. La mucha necesidad económica produce fácilmente una lógica de desquite con la vida. Hay personas que tienen por dentro como una amargura y como un deseo de desquitarse con la vida. El día que yo pueda tener y disfrutar, es muy difícil así. Es interesante ver que en la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo ya se refiere a esto. Les dice, allá al comienzo de la carta, capítulo primero o segundo, les dice: miren entre ustedes, no hay muchos que sean ni muy sabios ni muy adinerados. Y la carta de Santiago en el capítulo quinto tiene todo un discurso en contra de la gente muy acomodada, porque tiende a encerrarse en el egoísmo. Uno no debe pensar que esos casos son imposibles. La verdad es que en la orden dominicana, por lo menos, y en otros lugares, hemos conocido el caso de personas de muy alta alcurnia, nobles y ricos y todo ese tipo de cosas según el mundo, que tienen, por decirlo así, una especie de conversión interior muy profunda. Pero en general, como freno, suele estar el tema del dinero, el exceso o la grave necesidad. Eso indica que la promoción vocacional
¿va a dar mejor fruto, según parece? ¿La promoción vocacional va a funcionar mejor? Si busca, no en los demasiado ricos, ni en los demasiado pobres. Idealmente, lo que se suele llamar clase media, media baja, media media, media alta, por ahí suele haber mejor resultado vocacional. Sin quitar que Dios nos dé sorpresas. Pero en general, ese es el lugar donde suele darse. Esto es tan cierto que nos decía el Papa Francisco en su primer año de pontificado, hablándonos a los religiosos, decía: revisen ustedes cómo las épocas de mayor florecimiento vocacional y espiritual son las épocas en las que ha habido mayor estrechez económica, mientras que las épocas de mucha abundancia de bienes y de cuentas y depósitos y dineros suelen ser épocas más bien de mediocridad y si no incluso de corrupción. Así que ahí tenemos un factor interesante, y lo mismo los países. Esos países que se disparan en la prosperidad económica, parece que como una reacción inevitable se encierran en el egoísmo. El país que tiene la menor tasa de desempleo y que tiene la mayor riqueza acumulada y que tiene el nivel tecnológico más alto de Europa es Alemania. Las alemanas no quieren saber nada de hijos. Es una de las manifestaciones típicas del egoísmo. Entonces, este hecho es muy interesante, porque si tú miras a lo largo de los siglos, hay una franja de población en la que el cristianismo suele florecer, y esa franja de población suele corresponder con lo que aquí hemos llamado una clase media. Los países terriblemente pobres no suelen ser. Los países desmesuradamente ricos tampoco. O sea que ahí hay una pista interesante. Segundo, freno. Las adicciones en sus diversas expresiones. Licor, drogas, juego, sexo, adrenalina, o sea, experiencias extremas. Esas adicciones hacen que el evangelio no entre. Porque la persona evidentemente sabe en su corazón que tendría que romper con esa adicción. Por eso sabemos que vienen tiempos extremadamente difíciles para la fe cristiana. Porque el movimiento de legalización de las drogas cada vez toma más fuerza. La pérdida de inocencia en materia de pureza cada vez sucede a más temprana edad. Hay colegios de religiosos, de religiosas, donde están encontrando que el consumo de pornografía se dispara ya a los 10, 11 años de edad, en niños y niñas. Por supuesto, una niñita que ni siquiera se ha desarrollado, ni siquiera tiene sus periodos y ya tiene la cabeza repleta de pornografía y de técnicas de masturbación y de lesbianismo en cantidades, es una persona que está con la mente muy contaminada. Pero aún suponiendo que no practique todo eso, va a encontrar otra dificultad, y es que considera que ese es el modo normal de vida. Eso se convierte en el ambiente para esa persona. Nada serio se hará en la sociedad sin una revalorización de la castidad. Castidad, me refiero ahí, castidad para niños, niñas, jóvenes de ambos sexos. Sin la recuperación de la castidad es imposible nada grande,
Porque la persona que está de lleno en el consumo de sexo y de placer, ni siquiera se plantea este tipo de vida. Y de hecho el Evangelio lo mira como un estorbo. Lo decía un muchacho en algún encuentro de evangelización que estuve en Estados Unidos. Lo decía un muchacho: para nosotros, dice él refiriéndose a los jóvenes, para nosotros la iglesia es un gigantesco no. No, todo está prohibido, todo es sucio, todo es pecado. No me interesa esa iglesia. Yo les confieso una cosa. Yo tengo cierto temor por el rumbo que van tomando algunas jornadas mundiales de la juventud. Porque aunque me parece válido y lícito aquello de escuchemos a los jóvenes, una cosa es escuchemos a los jóvenes y otra cosa es sometámonos a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que un muchacho que lleva 7, que tiene 21, 22 años, y lleva 10, 12, 15 años consumiendo pornografía, ya con una cantidad de experiencias, lo mínimo es la masturbación, de resto experiencias homosexuales, bisexuales, orgías. Un muchacho de esos es el que viene ahora a decirnos que la iglesia no le sirve. Pues claro que no le sirve. Es natural que no le sirva. De hecho, es bueno que no le sirva. Porque sería espantosa una iglesia que, entre comillas, le sirviera a una persona que tiene todas esas adicciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y junto con este tema está el tema, por ejemplo, de la marihuana. Yo realmente tiemblo ante la realidad de un país que algo conozco y que quiero mucho, que es el Canadá. Legalizada la marihuana en todas partes. ¿Qué puede hacer un papá si ve impotente que su hijita de 15 años se la pasa fumando marihuana? No puede hacer nada. Entonces las adicciones son algo, son uno de los frenos más potentes. Por eso las campañas vocacionales tienen que insistir mucho en el dominio propio. Hay gente que está teniendo vocaciones. Hay un movimiento que tiene bastante fuerza ahora en Colombia, surgido aquí en Colombia, que se llama Lazos de Amor Mariano. Y de lo primero, yo creo que es un gran acierto de ello, de lo primero que hacen los de Lazos de Amor Mariano, que la gente los llama simplemente Lazos, los de Lazos, lo primero que hacen, ¿qué es? Enseñarle a los muchachos, haga usted una promesa personal de castidad. Aprenda a dominarse usted. Ese es el camino. Y salen sacerdotes de Lazos, y salen religiosas de Lazos, porque se empieza por ahí. Es decir, lo que les estaba frenando era la adicción, sobre todo la adicción sexual. Apenas se liberan de la adicción sexual, empiezan a pensar, ¿para qué es la vida? Mi cuerpo, además de masajearlo, además de prostituirlo, además de llenarlo de placer, ¿para qué es mi cuerpo? Y entonces ya se plantean otras cosas. De hecho, la mayor parte de los movimientos que están teniendo vocaciones son muy estrictos en estas materias. Es un pesar lo que sucedió, la montaña de escándalos de esta comunidad que nació en México, los Legionarios de Cristo. Es un pesar lo que sucedió, porque ahora sabemos con plena claridad que el fundador llevaba una doble o triple vida. Era un personaje absolutamente depravado. Pero curiosamente, lo que él trató de infundir y logró infundir en muchos de los Legionarios de Cristo fue una mentalidad de mucho dominio propio. Y hay vocaciones para ellos, por encima del escándalo del fundador. También la rama femenina, las laicas consagradas de Regnum Christi, se llaman ellas, tienen gente. O sea que si se quiere hacer algo serio, hay que trabajar en el dominio propio. Y hay que hablar abiertamente de castidad. Y presentarla, óigame esto, presentarla como una victoria.
Cuando usted vaya a hacer promoción vocacional, presente la castidad como una victoria. Pero tiene que hablar del tema. Porque muchas de las chicas con las que usted va a hablar han vivido cosas que no se pueden llamar sino basura. Con sus propios cuerpos. Es impresionante. Chicas que usted no se imagina, usted le ve la cara de angelitos, pero esos angelitos han hecho barbaridades, han estado en cosas tan asquerosas, tan humillantes. Si usted no habla del tema, si usted no pone el tema, y si usted no presenta la castidad como una victoria, las pierde. Pero además está el tema del licor. Crece el alcoholismo femenino a velocidades impresionantes. Las fiestas universitarias requieren hoy droga y alcohol, en grandes dosis. Droga y alcohol, por parejo, hombres y mujeres. Si usted no habla de estos temas y si usted no presenta la sobriedad como una victoria, usted está perdiendo el tiempo. Hay que hablar el tema. Seguramente no es la historia suya, la vida que usted conoció fue otra. Su historia familiar es otra, pero usted tiene que aprender a hablar de esto. Y hablarlo claramente y pronto y mirando a los ojos. ¿A ti te parece que es una victoria eso? A mí me parece que es una victoria tener el cuerpo en paz. Hay que aprender a hablar de estos temas, porque son frenos. Tercer freno, no nos podemos extender tanto. Hay tradiciones familiares y sociales que frenan mucho. Esto casi no se aplica directamente a nosotros. Pero es lo que más ha frenado en Asia, las tradiciones familiares y sociales. Es importante saber que hay tradiciones que frenan. Le voy a comentar solo un caso. No hace mucho, yo doy clases ahí en la Universidad Santo Tomás. Entre los alumnos, porque ahí hay alumnos y alumnas, hay religiosas, hay religiosos, laicos, bueno, hay de todo. Bendito sea Dios. Una estudiante, me llamó la atención en ella su amor a Dios y su deseo de Dios. Yo dije, esta podría muy bien ser una religiosa. Pero resulta que en la familia de ella, la tradición que hay es que todo el mundo se casa y todo el mundo se casa pronto. De modo que esta muchacha yo creo que no tenía, cuando hablamos, no tenía, qué sé, 22 años. Y según la familia ya debería estar casada. Entonces, luchar contra las tradiciones familiares a veces es difícil. Porque hay familias que tienen esa idea. Hay familias que tienen ese tipo de ideas. Entonces, ese freno hay que estar atento. Repito, no es algo que se dé mucho aquí, en nuestro medio, pero a veces pasa. Cuarto freno. Son cinco los que vamos a mencionar. Muchísimas personas tienen la cabeza repleta de mentiras con respecto a la iglesia. Los temas de Inquisición, el tema de Galileo, que la iglesia es oscurantista, que no sé cuánto porcentaje de los sacerdotes son pederastas. Si ustedes quieren trabajar seriamente con jóvenes y con vocaciones, ustedes tienen que documentarse en apologética. Hay que documentarse en eso. Yo les voy a hacer aquí abiertamente tres recomendaciones que les van a servir, según mi modesto pensar. Hay una página católica que por favor consulten, la página de internet, se llama así todo pegado, apologética católica, todo pegado, apologeticacatolica.org. El creador de esa página es un hombre para mí admirable, un venezolano admirable, ha trabajado en esa página años y años, apologética católica, todo seguido, .org. Usted tiene que tener esos temas. Yo me acuerdo una hermanita, una religiosa, también de estas de la presentación, se puso a hablar con una amiga mía que posiblemente era vocación, ¿no? Se puso a hablar con ella y en la primera o segunda conversación
Le dice la muchachita esta, la mirruña muchachita esta, le dice a la hermana, y al fin, ¿por qué no hay ordenación para mujeres? ¿No le parece que esa es una discriminación muy injusta y muy machista? Y la hermanita empieza a toser, a tomar agua. No tenía una respuesta. Hoy esos temas los jóvenes los tratan así, de tú a tú. Es así, directo. ¿Y por qué no hay sacerdotisas? ¿Por qué la iglesia sigue siendo un emporio de machismo y de mentalidad patriarcal con todo este feminismo que hay ahora, que de eso vamos a hablar también en otras charlas? Entonces, si usted no está preparada en esos temas y le disparan una pregunta de esas, hasta ahí llegó esa persona. Nuestro objetivo no es solamente ni principalmente conseguir vocaciones. Nuestro objetivo es conseguir almas para Cristo. Evidentemente eso va unido, porque una de las formas más bellas de entregarse a Cristo con toda radicalidad precisamente es la vida religiosa. Eso nadie lo duda. Entonces, es necesario prepararse en esas objeciones, porque eso pasa. Hermana, ¿usted qué opina del caso del padre Alberto Linero? Y entonces, si usted no tiene una visión crítica, madura, ponderada sobre el tema, no, a mí me parece que eso es lo peor que ha podido hacer. Pero si él no se sentía bien, si usted no sabe llevar esa conversación, ahí pierde la gente. Lo que fue Alberto Cutié, allá en la Florida. Si usted no tiene preparación sobre eso, ¿por qué? Porque mucha gente tiene la idea, especialmente de las religiosas, sobre las religiosas, tienen la idea de que las religiosas ni saben ni entienden en dónde están paradas. Me perdonan lo que les voy a decir porque suena un insulto, pero sienten que ustedes son tontas y que ustedes no son capaces de sostener una buena conversación. Entonces usted tiene que documentarse sobre esto. Hay que tener un grado de información sobre estos temas, porque ahí es donde la gente está también mirando cosas. Y ahí lo miden a uno. ¿Qué opinión tiene uno? Con todo este auge LGBT, por ejemplo. Hermana, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo el Papa. A mí me gustaba este Papa, pero yo no estoy de acuerdo, hermana, con eso que dijo el Papa. ¿Qué tiene de malo con que a uno le guste una mujer? Si yo soy mujer y me gustan las mujeres, ¿qué tiene malo? ¿Por qué no puedo amar a Cristo? Y usted empieza a toser y a tomarse otro poquito de agua. Con tanta tos y con tanta agua, difícil. Se inunda, dice ella. Bueno, está bien, perfecto. Entonces hay que conocer esos frenos y hay que estar preparados. Yo les invito, como esto se está grabando y con la bondad de Dios se va a publicar después, ¿no?, en internet, yo les invito a que ustedes vuelvan sobre esta charla. Ustedes tienen que estar atentas a esto, porque esto es lo que les van a decir, o ya les están diciendo. Quinto freno: las necesidades familiares y las oportunidades de servicio comunitario. Decía una muchacha en Argentina, pues a mí sí me llamaban la atención las hermanas XYZ, las que fueran, no eran ustedes, claro. A mí sí me llamaban la atención las hermanitas, como se llamen. Pero luego me puse a pensar que yo también puedo servir en otras partes, entonces ahora estoy en una ONG. Estoy en una ONG. ¿Y qué hace tu ONG? Trabaja por el agua potable en las zonas más secas de Argentina. Y estoy haciendo algo real por la gente. Entonces hay personas, por eso el quinto freno, ¿cuál es? Que hay necesidades y prioridades familiares y comunitarias que entran en competencia. A ver, entre que un joven esté metido en su egoísmo, en su celular, en su Netflix, y ese mismo joven
haga algo de voluntariado, de servicio social, mejor que haga algo, ¿no? Mejor que haga algo. El problema está en que muchas veces ese hacer algo llega al punto en el que les absorbe la vida. Y entonces ya no les interesa hacer más. Yo estoy trabajando por cuidar las focas en el mundo. Lo mío es cuidar la población de ballenas. Estamos trabajando por impedir la deforestación en los páramos de Colombia. Muchos jóvenes le ven sentido a eso. No le ven sentido entrarse en un convento. ¿Usted cómo le habla a ese joven? ¿Usted cómo le presenta a esa persona que no está mal, está muy bien que trabaje por cuidar el medio ambiente, pero que es mucho más noble y bello, es sublime, es grande entregarse a Cristo? Muchas personas no saben cómo argumentar eso, cómo presentarlo. Entonces, las necesidades familiares y las prioridades sociales se llevan por delante a todos estos jóvenes. Fíjate que en el fondo esto está muy conectado, aunque es un tema, como ya dijimos, tan humano. Esto está muy conectado, muy, muy conectado con lo que hemos dicho durante todo el retiro hasta ahora sobre el amor. ¿Tú cómo le argumentas tu amor a Cristo a una persona que está trabajando por llevar agua potable a las zonas secas de Argentina? Eso es algo bueno. ¿Pero eso es todo lo que tú vas a hacer en la vida? Sí, sí, eso es todo lo que voy a hacer. ¿Cómo le argumentas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo tocas ese corazón? Pero esto no es simplemente llenarnos de estrategias. Es primero llenarnos de amor. Llenarnos de amor a Dios. Ella tiene, esta chica tiene ese amor por esa obra y lo que estamos haciendo, y vamos a hacer una marcha, y ya reunimos 7.500 personas. Hicimos una marcha en Córdoba, tenías que haberla visto. Reunimos 7.500 personas para proteger los Andes y para proteger el agua y para... ¿sí? ¿Tú qué le dices a esa persona que está enamorada de las zonas resecas de Argentina? ¿Cómo le hablas a esa persona de la otra sequedad? Solamente si tú estás ardiendo de amor por Cristo, puedes tener una palabra. Si tú no estás ardiendo de amor por Cristo, lo último que le dirás es, no, pues muy bueno, sí, pues bien, sigue ahí. Yo cuando miro todas esas jóvenes, por ejemplo en Argentina, todas esas jóvenes pro aborto que se ponen un pañuelo verde y hablar los derechos de la mujer, miles y miles de chicas hablando de eso, yo digo, ¿cómo es que nadie las haya podido enamorar de Cristo? ¿Por qué están dándole vivas a Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué están escupiendo la cara de la iglesia? ¿Por qué no ha habido alguien que las enamore de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque los religiosos estamos peleando a ver cuál es la tajada que le toca a usted. ¿Cuál es la tajada que me toca a mí? ¿Usted por qué me mira así? Yo no me entiendo con usted. Nosotros perdiendo el tiempo en estupideces y el diablo cargándose todas estas almas. Cuando usted quiera recuperar su vocación, mire fotos, pañuelos verdes en Argentina, mire fotos, y hágase esta pregunta, ¿por qué esas muchachas, muchas de ellas en la flor de la edad, muchas de ellas tan bellas, bellas en su cuerpo, asquerosas en su corazón, reclamando, burlándose de la Virgen, burlándose de la fe, blasfemando a destajo, con unas caras preciosas? ¿Por qué nadie fue capaz de hablarles de Cristo a ellas? ¿Dónde están los evangelizadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que no se ha tocado esas familias? Entonces, por eso, esto tiene mucho que ver con sociología, pero esto tiene mucho que ver con el corazón y tiene mucho que ver con el amor. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos llegado allá? Entonces, eso es lo que a uno le duele. ¿Está mal que la iglesia entre a hablar de temas ecológicos y cosas parecidas? No está mal, está bien. El problema no es que esté hablando de ecología la iglesia. El problema es, ¿por qué no está hablando más de Jesucristo? De sus llagas,
de su sangre. ¿Por qué? Hable todo lo que quiera de ecología, pero hable más de Jesucristo. Que resuene la voz de Cristo, que podamos traer esos corazones. Entonces usted, por favor, mire, ¿para qué es su vida consagrada? Piense, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Porque esos son los frenos. Y todas esas personas que no saben a qué entregarle el corazón, terminan entregándoselo a Satanás. Hacer cánticos para promover la muerte de inocentes. ¿Cómo es que nadie les enseñó a cantar para Jesús? Eso tiene que dolernos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa con mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Yo qué estoy haciendo? Porque se supone que nosotros, en primer lugar, somos los enamorados. No todo puede hacerlo uno. Pero por lo menos que nos duela, sí tiene que dolernos. Hablemos de aceleradores. ¿Qué es lo que acelera? Porque todo esto frena, ¿no? ¿Pero qué acelera? ¿Qué podemos hacer para acelerar la hora de Cristo? En nuestra labor evangelizadora y en nuestra labor vocacional. Primero, experiencia personal de liberación, de sanación, de perdón, de vida nueva. Ustedes tal vez recuerdan el elogio que hizo el Papa Pío II en la canonización de Catalina de Siena. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Me parece de los elogios más lindos que se han hecho de ninguna persona, y en particular de una mujer. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Tenemos que ser, hemos de ser, lugares donde la experiencia del amor de Dios sea visible. Y tenemos que pensar nuestras obras como espacios donde eso sucede. Entonces, ahí vienen los dolores. Eso sí, ¿para qué me contrataron ustedes para este retiro? La culpa es de ustedes. Ahí vienen mis dolores. Hace 40 años... unos 40 años, en todos los colegios católicos había retiros espirituales. Hace 25 años ya no había retiros espirituales, ya había convivencias. Hace unos 5 o 10 años ya prácticamente no hay convivencias, hay salidas, que equivale a paseos. ¿Qué puede hacer usted? Por favor, piénselo. O sea, yo necesito que el corazón suyo se estruje y sufra. Porque si usted no sufre viendo esto, a mí no me venga a decir con que usted ama a Cristo. No me venga a decir eso. No se puede ver cómo están crucificando de nuevo al Señor y estar uno tranquilo. Eso no puede ser. Entonces piense usted, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestra gente, sea quien sea, tenga una experiencia personal de sanación, de liberación, de perdón, de conversión? La palabra central, definitivamente, es la palabra conversión. Ese es el gran acelerador. Segundo acelerador. Promoción. Ahí vuelve la parte humana, ¿no? A ver, ¿cómo describo esto? Espíritu Santo, ayúdame. Devolvámonos 80 años, 70, 60, 70 años en el tiempo. En esa época, muchas comunidades religiosas tenían vocaciones por docenas. Por docenas. Una parte de lo que motivaba a esas personas tiene que ver con esto. Realmente la mujer que entraba a una vida religiosa tenía una cierta promoción.
Esa era la realidad. En una época en la que muchas chicas, por decir algo, hace 70 años, en la que muchas mujeres tenían una educación apenas básica, una buena religiosa era profesora, era normalista, era todo un personaje. Mis queridas, perdón que las mencione tanto, pero como son las que conozco más, las de la presentación, mis queridas de la presentación, hermanas de la presentación, en muchos pueblos aquí de nuestra Colombia, ustedes las recuerdan. Eso ¿cómo se llama esto? Las personas representativas eran el comandante de la policía, el cura del pueblo, el alcalde, la rectora del colegio, eso estaban ahí siempre en la mesa principal. Esto va a sonar un poco raro, pero resulta que sí, que ese factor de promoción es necesario. Entonces yo le hago esta pregunta. Frente a todo lo que el mundo ofrece hoy a las jóvenes, ¿hay algo que una muchacha pueda decir, solo lo encuentro en la vida religiosa? Esa es una buena pregunta. Se lo voy a poner en términos más difíciles y más antipáticos, más crudos. En términos de marketing se lo voy a poner. Usted sabe que cuando usted quiere posicionar un producto en marketing, ¿a usted qué le toca hacer? Usted tiene que vender sus agujas, ¿no? O sea, usted tiene que decir, mire, esta es la aguja, la única aguja de acero inoxidable, esta aguja le dura perfectamente 50 años sin problema. Las demás agujas se dañan a los 3 años, la mía dura 50 años. ¿Cuáles son las agujas de ustedes? ¿Usted qué tiene para ofrecerle a la gente, a sus posibles candidatas? ¿Qué tiene usted para ofrecerle que usted diga esto realmente es único? Resulta muy difícil responder. Porque uno empieza a mirar y parece que el mundo les ofrece todo y parece que nosotros no ofrecemos nada. Pero entonces luego hay experiencias interesantes. Por favor, tarea. Miren una película, que de hecho sería interesante verla en el retiro, solo que la conexión a internet aquí es un poquito difícil, si no la tienen bajada, grabada. Es la historia de una religiosa irlandesa llamada Claire. Se escribe Claire. Esa religiosa, esa joven religiosa irlandesa, fue una muchacha que tuvo una gran conversión y entró a una comunidad que existe en el norte de España, en la zona de Cantabria. Esa comunidad se llama el Hogar de la Madre, HM. Y esta hermana irlandesa, de origen irlandés, llamada Claire, entró ahí después de una tremenda conversión. Y el lema de ella, y es la manera como ustedes han de buscarla en YouTube, era o todo o nada. La hermana Claire entró dentro de esta comunidad religiosa que es relativamente reciente, el Hogar de la Madre, se llama así. La madre hace alusión, por supuesto, a la Virgen. Esta muchacha tuvo una conversión, entró a esa comunidad y la enviaron al Ecuador. Después de tener un futuro profesional bastante brillante, después de que el mundo le podía ofrecer muchas cosas, ella entró a esta comunidad. Pregunta, ¿qué le ofreció la comunidad? Evidentemente no le ofreció, aquí vas a ganar más dinero. Eso no fue lo que le ofreció. Aquí vas a tener mejores bolsos, botas, perfumes, paseos, restaurantes, placeres. Pero algo le ofreció. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos ofreciendo hoy que no les puede dar el mundo. Y ahí es donde hay que hacer la fuerza. Porque la mayor parte de las muchachas tienen la idea de que entrar de religiosa es perder. Y yo para perdedora así no sirvo. En cambio, si la muchacha se siente ganadora, si ella siente que está ganando algo y que es algo realmente valioso, en nombre de lo que está ganando es capaz de padecer algunas dificultades. Por ejemplo, dificultades interpersonales, que siempre las va a haber, ¿no? Siempre las va a haber.
Entonces vean la película esa de la hermana Claire, O Todo o Nada. Ella fue a Ecuador a servir a los pobres allá en Ecuador. ¿Y sabe qué le sucedió? Que hubo un terremoto en Ecuador. ¿Y sabe qué le sucedió? Que la casa de ella, que era una casa vieja, se hundió y la hermana murió. Creo que no había cumplido 30 años o por ahí estaría como mucho. Es un testimonio impresionante. La hermana Claire. Hay una carmelita que yo la conocí en vida, una carmelita del monasterio de carmelitas de Santa Fe en Argentina, una carmelita que murió de un cáncer y que se volvió famosa su foto porque ella murió sonriendo. Bonita ella de cara, murió sonriendo. Y yo la conocí, fíjate Dios cómo hace cosas, yo no sé por qué, pero a mí me pasó eso. Yo la conocí. Y estuve predicando allá en el monasterio de ellas, de estas carmelitas. Esas predicaciones las guardo como un tesoro. Esas predicaciones se llaman la ciencia de la cruz. Están ahí en mi página web y están en mi canal de YouTube. La ciencia de la cruz, esa predicación la estuve allá. Y yo me acuerdo de esta chica. Y es verdad que ella sonreía mucho, eso es verdad. O sea, murió sonriendo porque es que vivió sonriendo. Pero ¿y por qué sonreía? ¿Qué era lo que ella ganaba? Eso es lo que hay que saber. Si usted no sabe cuál es la virtualidad que tienen sus agujas, si usted no sabe qué es lo que está vendiendo, pues no vende nada, ¿no? Y hay que saber qué trae el Evangelio. Le voy a dar otro ejemplo. Escriba este nombre, Verónica Versosa. Con B grande, con Z y S, Berzosa, dicen los españoles, porque además ella es española, Verónica Berzosa. Ella es la que ha fundado una comunidad que se llama Jesu Communio, en latín, Communio se escribe con doble M. Jesu Communio es una comunidad que está recibiendo decenas de vocaciones en los últimos años, no digo que cada año, pero mucha gente, yo también he celebrado misa con ellas. Tuvieron su primer centro y creo que sigue siendo el más importante en la ciudad de Lerma, en España. Lerma en Castilla, en España. Y muchas de las vocaciones que entran son jóvenes profesionales. Muchachas 30, 32 años, médicas, arquitectas, ingenieras, economistas. ¿Qué encuentran ellas allá? ¿Qué les han dicho? Evidentemente hay una promoción. Ya no una promoción social como se veía anteriormente, pero alguna promoción hay. Si uno no sabe cuál es la virtualidad del producto que está ofreciendo, pues nadie se lo consigue, nadie lo quiere. Tienes que saber qué es lo que estás ofreciendo que nadie más ofrece. Tercer acelerador. Este es más difícil. Aprobación en el entorno social inmediato. Este es difícil porque casi lo que existe es el freno. Pero pasa. Aprobación en el entorno social inmediato. Eso también pasa. Y hay lugares donde está pasando, como por ejemplo lo veo yo en esto de Lazos, los amigos de Lazos de Amor Mariano. Yo he visto que entra una muchacha y al cabo de 6 meses o lo que sea, entra la hermana o entra la prima. ¿Y por qué? ¿Por contagio? ¿Y tú por qué entraste? ¿Por qué hiciste el retiro de Lazos? ¿Por qué? Bueno, porque es que yo veía a mi prima que ella siempre, no sé, ella era como tan aburrida, como tan amargada, y de repente la veo tan feliz y como tan llena y como tan plena, y yo dije, voy a ver qué le están dando allá. Entonces se va haciendo una pequeña red. Cuarto, un acelerador grande son las búsquedas, esto le encantaba al Papa Benedicto, las búsquedas de luz y de sabiduría. Las personas que tienen preguntas serias, ¿para qué es la vida? ¿Qué es lo que yo pretendo con mi existencia? Búsqueda de luz y de sabiduría, razones. Y quinto acelerador, testimonios. Testimonios en la vida. Pero atención,
Testimonios también de palabra. ¿Usted tiene una historia para contar? ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted por qué le está dedicando y quemando su vida a Jesucristo? Algo le tuvo que haber pasado a usted. ¿Usted sabe contar su historia? ¿Usted sabe contar su testimonio? Ese es un gran acelerador. Muchas personas, algunas van por el lado de la sabiduría, así al estilo de Benedicto, sabiduría, razones, argumentos, pero muchas más personas quizás van detrás de algo distinto. Y eso distinto es, ¿qué te pasó? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu rollo? Cuenta a ver lo tuyo. ¿Qué te pasó a ti? Uno tiene que saber contar la historia. Eso impacta mucho. Muchas personas que no se conmueven con muchos otros argumentos, cuando oyen el testimonio dicen, pues me gusta. Tal vez no es lo mío, pero me gusta. Y alguna tal vez puede decir, bueno, y tal vez yo puedo ser para eso. Entonces, fíjate, son factores sociales. Pero estos factores sociales están cerca de nosotros. Estos factores sociales no son ajenos a nosotros. Hay que conocer bien los frenos y los aceleradores. Y sobre todo, y con esto termino, hay que tener en cuenta que tanto los frenos como los aceleradores los llevamos adentro también nosotros. Póngale cuidado especialmente al tema de los frenos en usted misma. Póngale cuidado a ese tema. Porque uno sin darse cuenta, uno dice, no sé, me siento como aburrido, como que me tiento y no me hallo, no sé qué me pasa. Averigüe. No se quede nada más con que me siento mal. No, es que no sé, no me siento bien. No se quede con eso. No se quede con eso. Hay que dar un paso más. Y para eso ayudan este tipo de análisis, para eso ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.